aproximadamente horas 11:30, una menor de 4 años de edad habría sido objeto de abuso sexual sin penetración por parte también de una persona vinculada a su entorno directo. Es el primo de la madre que, aprovechando que la menor se encontraba sola, habría procedido a intentar ultrajarla. Fue sorprendido, gracias a Dios, por los familiares. Él mismo en primera instancia se dio a la fuga, pero ya se lo ha podido aprender y se lo ha puesto a disposición de las autoridades competentes, y el presente caso está siendo investigado en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Los jurados electorales son nuestra garantía de elecciones transparentes. Si eres jurado, te notificamos por memorándum o encuentra tu nombre en las listas publicadas en prensa o en la página web Yo Participo. La capacitación es presencial con medidas de bioseguridad y reforzamiento virtual por radio y televisión. El 18 de octubre, preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tus documentos. Recibirás material electoral desinfectado y material de bioseguridad. La democracia la hacemos todos. Bolivia está a la puerta de las elecciones generales de octubre de 2020. Los candidatos, sus propuestas, su visión y el análisis. A partir de este 22 de septiembre, La Decisión del Voto, un programa producido por Medios Digitales.